perdido la sensibilidad ante el hermano que sufre, ante el hermano que sufre por falta de amor y pan. Y al atardecer de la vida seremos juzgados por el amor, por el amor que das al hermano. Que en este año jubilar de la misericordia podamos tocar la carne de Cristo en el más pobre y el más necesitado. La vida se nos ha dado para compartir los unos con los otros. Sembremos la paz en el mundo, que todos seamos uno en el Señor. En el Señor. Que no importa el credo, raza o color. Deja el egoísmo para ser feliz. Vamos a crear un mundo distinto, sembrando amor, alegría y optimismo. Dios nos regaló un mundo para vivir, unidos como hermanos y en paz convivir. Lucha, cree, ríe, sueña. Dale que tú puedes, que nada te detenga. Lo que te proponga tú lo puedes hacer. Con ayuda de Dios puedes vencer. Sembremos amor en estas navidades, junto en familia, pasarla agradable. Ayuda a tu abuela, ayuda a tu hermano, y así estar unidos juntos como hermanos. Deja el orgullo, deja el rencor, que eso no es bueno, ya basta por favor. Ya basta por favor. Por tu regalo en estas navidades, y así ayudar a los niños de la calle. Por tu regalo en estas navidades, y así ayudar a los niños de la calle. Ayuda al prójimo, lo que das, recibes. La vida es como un boomerang. Haz el bien y no mires a quién, te lo dice Raibi. Cuando di mi pan al hambriento, por nosotros mismos, muere con nosotros. Lo que hacemos por los demás y por el mundo permanece y es inmortal. La pregunta más urgente en la vida es: ¿qué estás haciendo por los demás?